Hola Tauro, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para abril en temas de amor para mujeres y para hombres. Esta lectura va dirigida a todas aquellas personas solteras, a las personas que están solas, a los casados, a la gente que está en pareja, también para aquellas personas que están en relación de amigos, con derechos, de triángulo, etc. Como esta es una lectura general para todas las personas de Tauro, te recomiendo mirar también el vídeo de tu signo ascendente. Tauro, Tauro, empezamos un mes donde te veo bastante diplomático, un mes donde vas a estar a lo mejor sacando a personas de tu vida. Un mes donde vas a ir diciendo las cosas, vamos a decir, de una forma para quedar bien, ¿sí? Puede ser que este mes te saques a alguna persona de tu vida o algún pretendiente o alguna pareja y todo va a ser de forma muy diplomática, sin decir exactamente el qué, pero al final te vas a sacar a esta persona de tu vida o vas a alejarte de situaciones. Ya te digo que es un mes donde te veo usando doble cara, Tauro, pero todo con el sentido de quedar bien, ser una persona educada, muy polite, ¿no? Pero para, digamos, hacer limpieza en tus relaciones, hacer un poco de esto, esto me sirve, esto no, vamos a ver cómo se presenta esto a nivel justamente de las relaciones, ¿no? En sí. Y vamos a ver a nivel de las parejas, parejas de solteros, o sea, parejas de personas de Tauro que no viven juntos, donde aquí lo que vamos a tener es un tema de que hay una de estas personas que va a estar de alguna forma manipulando la situación con la pareja, diciéndole y llenándole el oído de todo lo que quiere escuchar, pero no necesariamente es verdad. Cuidado porque te pueden pillar en esta situación, cuidado porque yo veo teniendo problemas y tú es como que este mes le vas a decir a la pareja todo lo que quiere escuchar para que la cosa marche, para que la cosa funcione tranquila, para que... No, pero cuidado porque te pueden pillar justamente. Hay un tema de hombres que a lo mejor están en esta situación de decir justo lo que la pareja quiere escuchar. ¿Te gusta cómo estoy? Sí, estás preciosa. ¿Voy a tal sitio? Claro, mi vida, ¿ves? ¿No? O sea, es todo así demasiado polite. Cuidado, te digo, porque te pueden pillar y si te pillan se puede armar una pelea gorda, ¿eh? Ya te lo voy diciendo. Se ve que el ánimo es de ir construyendo, pero claro, no podemos construir en base a esto, ¿vale? Vámonos con parejas de Tauro que vivan juntas, que puedan estar casados, casadas. Y en este caso lo que vamos a ver es justamente mujeres que van a estar logrando sus objetivos y también hay cierto grado aquí de manipulación. Este mes parece que nos vamos a centrar un poco en justamente lo que tengo que decir adecuadamente para que se logre tal objetivo. Efectivamente me habla de una evolución de estas parejas donde se van a estar logrando objetivos comunes, todos representados por temas de familia, representados por familia, niños, cómo llevamos a los padres, cómo llevamos a nuestros cuñados, cómo llevamos todo esto, información que lleva sobre todo a las mujeres de Tauro para cumplir todos estos objetivos. Algunas mujeres de Tauro se ve que podrían quedar embarazadas. En principio, cuidado, no te excedas, porque si llegas a excederte, no vaya a ser que luego tengas algún problemilla por ahí. Pero parece ser que tú ya has ganado bastante experiencia en cómo lidiar con estos temas, sobre todo los de familia, para lograr tus objetivos. Y vas a recibir además información adicional para manejar mejor la situación, me dicen mujeres hacia hombres de estas parejas Tauro. Vámonos a ver tema de triángulo. Este mes parece que las cosas avanzan muy bien, se ven momentos muy bonitos, muy románticos.
Se ve que realmente la pareja se está compenetrando, las mujeres están haciendo toda su labor, han encontrado cómo movilizar las cosas para tener esta intimidad, para lograr avances, posibilidad de viajes, viajes que se hayan estado planificando, de diversión, de pasárselo bien, de pasárselo de forma muy entretenida, es justamente lo que se ve. Puede ser tanto viaje largo como viaje corto, ¿vale? Lo que se ve. A nivel de solteros, a ver, solteros tengo dos facetas, me hablan de dos temas. Chicos de Tauro, que van a estar conociendo justamente a una persona bastante idónea para ellos, pero que de todas formas hay que escoger muy bien entre o sea, con cuál me va a servir para ese grado de realmente formar esta pareja estable, porque me hablan de chicos Tauro que quieren una pareja estable, la van a estar consiguiendo, ¿vale? Por otro lado, las cartas me hablan de mujeres Tauro que cuidado, cuidado con escoger demasiado rápido entre todo lo que tienen a su alrededor. Me habla que hay muchas personas con las que tú podrías y tienes que ser como muy inteligente o muy suspicaz, porque este mes puedes estarte uniendo de alguna forma a una persona que no te conviene, ¿vale? Donde las cosas pues no van a estar funcionando todo lo bien que se podría. Ojo con esto. Parejas de amigos con derechos, cuidado este mes porque la relación parece que podría estar avanzando muy bonito, podría haber, digamos, como cerrar el vínculo un poquito más, pero cuidado porque hay una persona de esta pareja, me representa a los chicos en estas parejas, que puedan estar teniendo más de una pareja o que estén a lo mejor con una pareja estable y a lo mejor con esta chica, ¿no? O la parte femenina, ¿no? ¿Cómo se llama? También saliendo con alguien más. Cuidado, cuidado, porque mucho ojo, ¿sí? Porque hay alguien aquí que no va a estar nada contento con esto, ¿eh? Ojo, ojo, quienes tenían este plan de que esta pareja avance a un compromiso, se ven bloqueos a este nivel. O sea que se habla bien, se habla rápido. Es mejor hablarlo cuanto antes. Me representa, ya te digo, chicos que están con más de una persona. A nivel de las personas separadas, divorciadas, problemas al llevar, digamos, la intimidad con temas familiares, temas de ex, tema de hijos, tema de todo esto. Hay las parejas que ya estén, se ve que pueden tener un poquito de problema, que en algunos casos puede llevar a una especie de rotura, a una especie de final de la relación. Y para aquellas personas que estaban solteras, que logran vencer estas dificultades, se ve que entonces esta pareja podría prosperar un poquito más. ¿Vale? Tauro, si quieres ver cómo te va a ir en temas de dinero, trabajo y demás aspectos de tu vida, te voy a estar dejando links aquí en pantalla al final. Como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Coméntame cualquier cosa justo aquí debajo, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.